Buenas tardes. Esto es un video tutorial más o menos bien detallado para que cualquiera, principiantes, intermedios y usuarios avanzados de FreeCAD puedan hacer un tornillo realista. Okay. Yo estoy trabajando aquí con la versión 0.19 de FreeCAD. Entonces, después de abrir FreeCAD, creamos un documento nuevo y nos vamos, si por defecto es posible que le salga el diseño de partes como banco por defecto, seleccionamos la hoja de cálculo, el banco de trabajo, hoja de cálculo. Esta parte de hoja de cálculo es opcional. Si no lo quieren hacer de esta forma, lo pueden hacer directamente colocándole los parámetros a los objetos. Pero aquí entonces creamos una hoja de cálculo. ¿Okay? Y aquí está. Opcionalmente también se le puede cambiar el nombre. Yo le voy a colocar data. Y ahora no aparece aquí, aparece solamente en la parte de donde se muestra el proyecto. Le voy a dar doble clic a data y me va a aparecer la hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo voy a colocar los parámetros que voy a necesitar. Por ahora me devuelvo otra vez a donde se desarrolla mi proyecto y voy a cambiar de banco de trabajo, de hoja de cálculo, diseño de parte. Ok, una vez que estoy acá, creo un cuerpo. Fíjense que la flechita me va indicando dónde tengo que darle. Puede ser que sea un clic o puede ser que sea doble clic, pero bueno, eso es bastante intuitivo. Entonces, creo un cuerpo y luego a este cuerpo lo voy a cambiar el nombre también. Fíjense dónde está la flecha. Y le coloqué tornillo y le dejé como parte del nombre body en inglés. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasarnos ok, nos vamos a pasar al vamos a activar el cuerpo para crear allí, ¿sí? La hélice. Entonces, cambio de hoja de trabajo, de banco de trabajo, de diseño de partes a partes, y allí voy a seleccionar donde indica la flecha para crear una hélice. ¿Sí? Aquí los parámetros por defecto, por ahora lo voy a dejar así, le doy a crear, le doy a cerrar esto porque si no vuelvo a crear otra hélice. Aquí le di dos veces a esto. ¿Ok? Y ahora, okay, voy a cambiar la vista de esta hélice. La vamos a colocar de esta manera. Y a continuación voy a rellenar. Fíjense, me voy para data. ¿Está bien? Y aquí en esta región, esta acá, voy a colocar los parámetros y alguna información necesaria para mi tornillo, para el diseño del tornillo. Entonces, ya lo hice por acá. Esto primero es simplemente una información de lo que está acá. Los parámetros independientes, aquí son 5. Sí, le agregué uno para un control del perfil, pero estos son los 4 parámetros independientes y estos que están acá son parámetros independientes de esto. ¿Okay? Sigo. Y ahora, simplemente para visualizar lo que voy a hacer, me voy primero a donde dice Windows y arreglo de iconos, que lo que va a hacer es arreglar esta ventana. Y entonces, aquí en la hélice la selecciono, ¿está? Y después aquí está un iconito pequeño donde que voy a utilizar para modificar estos parámetros. Los parámetros son estos tres que están acá, los voy a colocar aquí respectivamente. Bien, una vez que se hace eso, el aspecto de la hélice cambia, ¿sí? Y fíjense que aquí esto tiene
Ahora voy a crear un esquema, está bien, el esquema que me va a servir de perfil. Entonces, nunca, jamás, si quieren que esto les funcione, coloquen este perfil, que es el que casi todo el mundo usa. Y esto es lo que trae problemas. No lo hagan, no lo hagan jamás así, porque no van a poder cortar el resultado del barrido. La roca no le va a servir para nada y los efectos que van a tener van a ser muy malos. Entonces, no, nunca hagan eso. Lo que hay que hacer es, si quieren esta parte del perfil, hay que agregarle algo de este lado. Pero nunca tampoco a la misma altura de este par de vértices. Entonces lo que debería hacer es bajarse un poco, puede ser con una circunferencia, puede ser con un polígono aquí, lo que quiera la forma, pero nunca recto y nunca horizontal, ¿sí? Para que no quede de la misma altura. Uno que funciona es este. Este lo coloqué aquí por comodidad, porque como ya tengo estos parámetros, ¿sí?, en mi hoja de cálculo, bueno, simplemente la longitud es esta, lo hice coincidir con esto. Ahora, esto que está acá, le puedo dar para que haga un barrido. Sin embargo, yo voy a mostrar aquí otro perfil que también funciona. Es prácticamente el mismo perfil de lo que va a tenerse el tornillo por fuera, pero aquí le quité esta parte y sola y lo trunqué bastante. Ok, con esto podemos tener un tornillo, aunque no muy realista. Y esto que está acá, el secreto para que esto funcione es que a partir de aquí, en este caso a la izquierda de lo que están viendo, haya algo, ¿sí?, parte del perfil, pero que esté por debajo de este vértice y por encima de este vértice. Esto generaría un tornillo, pero no sería del todo realista. El que voy a usar aquí es con esta parte redondeada, ¿ok? Y esto sí me reporta un tornillo realista. Una vez que tengo mi perfil, le voy a dar al barrido y debo colocar aquí. Aquí hay un error, aquí no es fixed, aquí frenet. ¿Está? Hay que colocar aquí frenet y después darle OK. Le da frenet, se selecciona, ¿sí? Aquí como está frenet acá, y le damos aquí, seleccionamos el objeto. Pudiéramos colocar el objeto, la hélice de secciones por secciones, pero también, y es mucho más cómodo, seleccionar el objeto, le damos un clic acá, y ahora en cualquier parte de la hélice le damos un clic y me queda la rosca. Una vez que le damos esto, le damos OK y me queda mi rosca, la del tornillo, la ven allí, ahí le cambié ya le había cambiado aquí al tornillo el aspecto. Esto creo que si no es cobre, es latón, la apariencia que tiene esto de acá. Estas dos partes que no lo he hecho en el desarrollo del video, lo tenía ya listo y es más cómodo para ir mostrando. Luego de hacer esto, tenemos que, fíjense que esto tiene un pedazo aquí donde se corta abruptamente la rosca, no, tampoco se quiere. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la rosca, y para eso hay que crear un perfil. El perfil que se crea, ¿sí?, va a tener esta manera, esta forma, ¿está? Entonces, vamos a quitarle por aquí vamos a esta parte redondeada y esta parte redondeada, y lo que vamos a hacer luego es hacer una acanaladura. ¿Está bien? Una vez que tenemos este perfil, lo rotamos y me va a quedar, ¿sí?, una vez que lo di acanaladura, entonces me va a quedar, esto es la rosca que quiero. ¿Ok? Listo. Ya tengo la rosca. Ahora lo que me falta es el perno, la parte interna. Porque esto es un hueco. Esto tiene un hueco acá. No lo quiero así, quiero eso macizo. Sigo. Y ahora creo otro perfil. ¿Sí? Aquí en esta parte iría la rosca. Y esto sería la parte lisa del tornillo. Y aquí esta parte cónica, para que el tornillo pueda colocarse cómodamente, por ejemplo, en una tuerca. Entonces, una vez que se hace este perfil de acá, lo hacemos una revolución y
ya me queda listo el tornillo como lo quiero. Esquema que está acá, esto que está acá, la quitamos, llevemos el tornillo, ¿sí? Ya acabado, realista, redondeado, y bueno, eso es todo. Si les gustó el video, por favor denle like, y si no les gustó, le dan dislike. Muchas gracias y hasta un próximo video.